All this talk of getting old. La tipografia fa història al Movim. Cada lletra conta una història produïda per la Diputació de València. És la primera exposició que atén al desenrotllament del disseny tipogràfic a Espanya. Esta exposició, que es mantindrà en la sala Alfons Roig fins al pròxim 13 de juliol, ofereix una ampla perspectiva de la creació tipogràfica espanyola a través del treball de més de 90 dissenyadors, 5 valencians entre ells, i al voltant de 400 peces. La tipografía es la letra está en todas nuestras vidas y eso es un poco lo que se quiere mostrar aquí. No solamente la creación de determinadas letras específicas, cómo han incidido en la cultura, en nosotros mismos, en la historia, sino también la relación de esas letras por encargos de las empresas y también hay un apartado de investigación de la tipografía. Hay tipógrafos valencianos importantes, algunos desgraciadamente, como Paco Bascuñán, pues ya no están entre nosotros, pero bueno, ha habido gente que en estos últimos años ha resaltado mucho en el panorama valenciano de los tipógrafos y es un poco también un pequeño homenaje a ellos porque son grandes desconocidos para todos nosotros. L'exposició dona a conèixer l'estat de la creació tipogràfica més recent realitzada pels dissenyadors espanyols, consagrats i novells, i tracta així mateix d'acostar eixe art major a un públic no especialitzat. Yo lo llamaría como poesía visual. O sea, la gente que puede empezar a ver las letras de otra manera tienen un don especial y uno se debe considerar afortunado de poder tener ese don. Acá uno está rodeado de un hechizo especial en este museo, viendo acá en el Movim viendo todo esto. Cuando uno recorre los salones, uno puede sentir la tipografía de esa manera. Les peces d'esta exposició es distribueixen en 5 àmbits: història i cultura, identitat, investigació formal, experimentació i humor, ironia i inspiració popular. Lo de la tipografía para mí es la consecuencia que tiene en relación a la palabra. El signo en sí mismo son formas. Pero el tema es que cuando unimos esas formas, conforman palabras, y las palabras resultan en ideas, y las ideas son las que se transmiten. Entonces, para mí el futuro pasa por ahí. Que haya tanta gente vinculada a la tipografía me parece un accidente necesario para poder avanzar a otra instancia, que es la que me interesa, que es la de la palabra. En conjunt, constitueixen un recorregut pels temes que han inspirat cada una de les tipografies que l'espectador podrà contemplar, aplicades en cartells, llibres, fullets, revistes, camisetes i altres materials impresos.